Puta madre, otra vez me lleva la fregada. Estaba a punto de lograrlo. ¡Vamos ya! Qué fantástico le pasó encima, ¿eh? Fin de capítulo 1, señores. Me dieron una de oro. Dice, enemigos rechazados, rango A. Has conseguido una chapa de identification. Ok. Mi precisión, puta, está de la mierda, ¿eh? Morí 4 veces, tardé 1 hora 26, ta, ta, ta. Rango B. Ni pedos. Fue mal rango, pero bueno. Aceptamos. Y continuamos. Ya puedes comprar nuevas habilidades. Ah, perfecto. Tengo 14.250 puntos de habilidad. Vamos a comprar una. Armas de fuego nivel 1. Dice, aumenta ligeramente la potencia de las armas de fuego. Aumenta considerablemente la fuerza durante combates a corta distancia. Reduce ligeramente el daño recibido. Reduce ligeramente el temblor de la mano al disparar. Reduce ligeramente el retroceso tras disparar. Aumenta ligeramente la probabilidad de causar un golpe crítico. Aumenta ligeramente la capacidad de perforación de las armas de fuego. Esto que aumenta la potencia de los ataques a zombies. Añade un nivel extra de zoom a la mira del rifle del francotirador. Podrás recargar tus armas más rápido. Aumenta bastante la potencia del último disparo que te quede en la recámara. Aumenta la potencia de fuego, pero elimina el punto láser de la mira. Neel. Potencia de combate 1. Dice, aumenta 3 segmentos en la barra de combate. Cuando un enemigo te agarre, podrás liberarte de él con facilidad. Los enemigos derrotados dejarán más objetos. Podrás recuperarte un poco más rápido cuando te estás muriendo. Fortalece los ataques de tu compañero cuando estás cerca el uno del otro. Tu compañero te dará un pequeño medicamento cuando te rescate. Tu compañero no te ayudará cuando estés en un aprieto. ¿Y yo para qué madre quiero eso? Eso no es ninguna mejora, güey. No mamen. Encontrar más cantidad de munición, encontrar más cantidad de munición, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, estos están todavía ocultos porque tengo que hacer, por ejemplo, aquí tengo que matar 800 enemigos con lanzagranadas y así. Disponible tras finalizar todas las campañas. Váyanse a la mierda. Aumenta ligeramente la potencia de las armas de fuego, vamos a comprar esta. Perfecto, ya me quedé pobre y de familia numerosa. A ver, por acá vi algo de 2000, que cuesta 2000. Algo así creo que vi. Ahí es mucho. No, era 2800. No me alcanza ya para ni una madre, pero bueno. Ya con eso es más que suficiente. Puta, y esto, equípalo, güey. O sea, genial. Lo compré, pero no se lo equipó, güey. No mames. Comprar, mejorar. No, bueno, necesito 29.000, cabrón. Y entonces, ya está equipado. Ahora sí. Listo. Vamos a continuar con el World Show. Capítulo number 2, señores. Así es. Spray de primeros auxilios. Llamada Neo Umbrella se responsabiliza del ataque. ¿Neo Umbrella? Sé lo que piensas. Sí. Es igual que en Raccoon City otra vez. Eso es todo lo que sé. Ahora te toca ayudarme. Necesito saber lo que hay en esa catedral. Los jefazos quieren información. ¿Jefazos? ¿En concreto?
Derek T. Simmons, consejero de Seguridad Nacional. ¡Agarraos! Muy bien, señores, comenzamos el capítulo 2 de Resident Evil 6. La campaña de Leon. ¡No! ¡Ayuda! Casualmente se están violando a todos menos a mí, güey. ¡Suéltame! Ah, y a mi compañera también. A los protagonistas no. ¿Dónde vas a creer? ¡Aléjense de mí! Ya te puto. Quédate, quédate. En los huevecillos, cabrón. Ay, vete a la mierda. Eso sí es triste. Ya que habían escapado de los zombies y todo el pedo, pues, se mueren de esa manera, cabrón, no mames. Y lo peor de todo es que luego, pues, Elena, en el mismo rato. ¿Estáis bien? Sí. Por alguna razón, estamos vivos. Para acá. Para acá, ¿no? Vamos a sí. Pasar por el cementerio para sí, a huevo. Imagínense, vamos a pasar por un fucking cementerio en un mundo repleto de zombies, cabrón. ¿Qué puedes esperar de esto? Ay, güey, mames. Quema mucho, quema mucho. Oh, ahí había. Ah, ya vete a la verga. Qué hueva tener que volver a subir. Es que lo malo es que para que. O sea, para que yo pueda ver si un zombie deja botado algo o no, tengo que esperar a que se desintegre. Y eso es. Ay, qué hueva. Tarda mucho eso, pues. ¡No mames, güey! ¡No me acerqué lo suficiente! ¡Verga, güey! Mi intención solamente era echar un vistazo de qué había abajo. ¡A la mierda, puto! ¡Órale! ¡No mames! Parece que estamos matando cucarachas, güey. No, para allá no. Bueno, yo voy a seguir el caminito, a ver qué pasa. Yo creo que si sigo el caminito voy a llegar tarde o temprano, ¿no creen? A la mierda. Ay, güey. Ahora, cabrón. Muere, gusano, muere. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, así, así. Y... ¡Ora, cabrón! A mí no me ladres, puto. Se murió el perrito. Maldita sea, está cerrada. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. Tal vez. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no mames!
Le di la patada a la vieja. Qué chingón, güey. No mames, neta. Por fin. Lo bueno es que fue un accidente, así que no me siento mal por haberle pegado a una mujer. Ay, fantástico. Ah, vete a la mierda, yo no voy a ir atrás de ti. Al menos no ahorita, ya después quizás, pero ahorita no. Ya estoy lleno de munición. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch, bitch, bitch. Tiene la llave el perro, hijo de la verga. Lo peor es que perseguir a un perro por un momento. Qué genial, justo lo que quería, tener que perseguir a un puto perro. Ahora, cabrón, ¿por qué no lo aplastas, güey? Por aquí viene otro, por aquí viene otro, ahí está. Vete a la mierda. Estos vatos están idiotas, se avientan como los que están pendejos, eh. Ahora, cabrón. Ya me cansé. Se trabó el perro. Muere, 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 maldito. Mierda, que te parió. Ay, güey, por poco y no me da tiempo de apretar el pinche botón. A huevos, hasta que por fin sirve para algo esa pinche vieja. Y el perro, güey, ¿ese es el perro? No le pegues a mi mujer, puto. Ella es mi perra, no la tuya. Por mí puedes violártela, pero después de que me la viole yo. Bueno, ese pinche perro, ¿qué onda, güey? ¿Ya se murió? ¡Ah, hijo de la verga! Sí, ya se murió, pero no era ese el perro, cabrón. Me lleva la fregada. Bien, 5000 puntos de habilidad. ¡Excelente! Bueno, que no. O sea, ¿se supone que ya mata el perro o es este? ¿A dónde vas, verga? Muérete, cabrón. Listo. Ay, no, güey. Este tampoco era el verdadero. Este es el verdadero fucking perro. ¿A dónde vas, puto? ¿Ya? Dame mi llave, maldita marica. Perfecto. Ahora vamos a esa catedral. Bájale de huevos. Ay, no mames, güey. Como que se la están violando. Mira, mira, Elenita, yo te recomiendo que corras porque a partir de ahorita te vas a la mierda. Yo voy a correr. Ahí si me quieres seguir, muy bien. Eres bienvenida, ya lo sabes.